Okay, soy João Moreira Salles, soy el presidente del Instituto Moreira Salles, donde trabajaba José Carlos Avelar, y soy documentalista. Probablemente la única sala de autor en Río en ese momento, porque las cinematecas están muy flacas y no funcionan tan bien como cuanto en el pasado. Entonces, la única sala para ver cinema de autor, el cinema clásico, era la sala del instituto. Eso era gracias al trabajo de Avelar. Avelar era sobre todo un intelectual del cine, entonces creía que la experiencia de ver una película no se esgotaba con el visionamiento del cine, era necesario discutir la película. Los espectadores del cine de la sala del Instituto Moreira Salles tenían no solo la película, pero toda una cantidad de materiales de apoyo, críticas, entrevistas, discusiones que adensaban la experiencia del cine. Y creo que con eso ha creado una generación de personas que aprendieron a ver el cine no en la computadora como se hace hoy, pero en una pantalla grande, con una sala oscura, en condiciones ideales de ver y de discutir el cine. Esa ha sido una grande contribución de Avelar, creo. Es un instituto cultural, con dos o tres focos. El principal es la fotografía. Tiene el más largo acervo, yo no sé si la palabra existe, colección, Sí, archivo. colección, sí, archivo de fotografía en instituto privado con la más larga archivo de fotografía de Brasil. Música popular, tenemos un archivo inmenso de música popular. Y cine es también una actividad que gracias a Avelar, nos tornamos fuertes también.